Bueno, amigos, llegamos a un sitio que no se pueden perder si vienen a Ciudad de México, que es el Museo de Cera. Está ubicado en el centro de Ciudad de México, donde vamos a encontrar personajes desde el señor, uno de los presidentes más poderosos del mundo, el señor Donald Trump, y a diferentes personajes del jet set de todo el mundo. Aquí tenemos al señor presidente Peña Nieto, presidente de México, el señor Pedro Fernández, para los que les gusta la música tradicional de este señor, y los que se van por otro tipo de música como la del señor Pitbull, que también está aquí en el Museo de Cera de Ciudad de México. Bueno, pues les cuento que de entradita tenemos la cuota colombiana acá en el Museo de Cera. Les recuerdo que aquí encontramos varios personajes, los más populares del mundo, y lógicamente que no se podía quedar por fuera nuestra queridísima Shakira. ¿Cómo estás, Shakira? ¿Cómo te ha ido? Llegamos a una parte bien chévere, que es el stand de los grandes artistas plásticos y de la pintura del mundo. Aquí encontramos al señor Van Gogh, Toulouse, un personaje muy, muy de los artistas, de los pintores, saben y conocen muy bien al señor Toulouse, que por lo visto no era muy alto que digamos. La famosísima Frida Kahlo también la encontramos acá en el Museo de Cera de Ciudad de México. Algo sería ella. Señor Salvador Dalí. Y muy tradicional de la pintura, señor Picasso. Llegamos a la parte de los famosos toreros carniceros de todo el mundo. No sé quiénes están. Continuamos. Esta no me gustó mucho. Llegamos a la parte donde están los grandes pensadores, quienes han modificado, cambiado el mundo por sus ideas, sus descubrimientos, sus pensamientos. Estamos acá con el señor Bill Gates. Nuestra gran cota colombiana, el señor Gabriel García Márquez. Caballero, ¿cómo está? Nuestro gran Nobel de literatura colombiana, que también está aquí en el Museo de Cera de la Ciudad. Llegamos
vamos a la parte histórica, política, está el señor Felipe Calderón, el expresidente Fox, era bastante pequeño el señor, ¿no? Y Ernesto Zedillo Ponce León. Están la mayoría de expresidentes del país mexicano. Aquí encontramos uno muy tradicional, muy sonado, que es el señor Benito Juárez, expresidente del país mexicano. Y aparte de eso, a este señor le den bastante en leyes cuando fue presidente. Una de esas fue uno de los que separó la parte del Estado de la Iglesia, por lo menos acá en México. Bien chévere, bien bonita. Mi abuelita se sentiría bien alegrona, como dicen acá, bien feliz de estar por acá. La parte religiosa, aquí encontramos a nuestro actual Papa, el Papa Francisco. Está el anterior Benedicto, un personaje que es muy importante acá en Ciudad de México, especialmente con el tema de la Virgen de Guadalupe, y es el pastor San Juan Diego. A él fue quien le hizo la aparición, la Virgen de Guadalupe, que no podía faltar, lógicamente. Aquí está la famosa Virgen, la Morenita, de Ciudad de México, donde ya les estaremos compartiendo también la visita a la Basílica de Guadalupe. Y bueno, llegamos a la meca política del mundo. Cuiden las billeteras. Vamos a buscar a nuestro presidente Santos. Por acá. Aquí está el hombre. Presidente, ¿cómo le ha ido? De por sí, he tenido la oportunidad de estar un poquito al lado de Santos alguna vez y es un poquito más alto. Un poquito más alto el hombre. Cabe aclarar que aquí está sobre una base. Aquí encontramos el presidente de Canadá, primer ministro de Canadá se llama ya, pero pues ese es el presidente canadiense, uno de los más jóvenes del mundo. Uno de los presidentes que admiro personalmente, el expresidente de Estados Unidos, el señor Barack Obama. Este también. Están los reyes de... Aquí estamos con toda la... Aquí encontramos toda la monarquía de España. Está Felipe, está el rey Pipe, Leticia, y por aquí está el rey Juan Carlos y la reina Sofía de España. Acá no le hacen tanto honor a expresidentes chimborrios que nos dejaron el país vuelto nada.